por la Yuca? No, yo fui a la Acti y después vine a la Plaza. Y ahora me quedo como hasta 10 de la noche acá, festejando la Yuca. No sé qué es lo que va a ocurrir a la tarde, pero hasta el momento está todo bien. Tratamos de, cuando se juntan así, de refuerzos. Ya tengo la gente necesaria, la greca entre ellos, pero ya hemos tratado de hablar con los chicos y está todo bien. La gran motivación es que venimos y hacemos amigos acá. Claro, nos sentamos, compartimos. Igual. Porque teníamos ganas de hacernos la yuta. Y bueno, y nada. ¡Colegio! Y le decimos a los banqueros que si no hay plata, no va a haber banco, compañeros. Sí. Y si quieren confrontar, vamos a confrontar. Y si quieren conflicto, lo van a tener, compañeros. No solo un mensaje concreto a la Capital Federal, sino a medida que vamos pasando por cada provincia, más allá que se festeje el Bicentenario, queremos también que quede claro de que antes de los 200 años existen los hermanos de las comunidades, los abuelos, de la quinta etnia, y donde también queremos decir que antes de los 200 años tenemos 517 años de avasallamiento, de llevada por delante que le hicieron los hermanos, donde nos robaron la historia, la cultura, nuestras tradiciones, hasta nuestro idioma. Unido, jamás será vencido. Es el primer país en el mundo en que los compatriotas juzgan a sus soldados victoriosos, que lucharon y vencieron por y para ellos. Confiados en el coraje de los soldados tucumanos y el apoyo de sus pobladores, cansados de vivir y sufrir los miedos, terror y muerte que generaban estas bandas de delincuentes terroristas que utilizaban el monte como guarida y seguridad después de la ejecución. Justicia, sí, justicia, eso quiero yo. Nada más porque ya el hijo dice, no, ya para qué vamos a seguir hablando, ya eso ya está perdido él, no hay caso. Y pierdo el castigo para el responsable de esto, sí, justicia, eso, nada más. Thank you.
Acá en el barrio Ciudadela Norte nosotros somos 250 familias que estamos integrando este barrio, en el cual ya hay una ley de expropiación, la que nos ampara, la cual la dueña no la está respetando juntamente con la fiscal, la que hace ordenar este desalojo. Nosotros no tenemos dónde volver y por lo hecho es que no vamos a salir de este barrio porque no tenemos dónde volver.